nominados con el renglón de música urbana de los premios Casandra, junto con Milka, Los Pepes y Vaquero. Mi hermano, qué bueno, ¿cómo te sientes con esa nominación? Háblame de eso. Estamos heavy, Mario, gracias a Jehová. Dios Todopoderoso nos ha bendecido mucho y ha bendecido muchísimo la carrera. Me siento súper extra, mega, multi, ultra, hiper, very, re, que te activo 24-7. Contentísimo, quiero decir eso. Qué bueno que nosotros no tenemos eso, que pone subtítulo y diga close caption, porque si hubieran vuelto loco, hubieras renunciado en ese momento. Poeta, ¿cómo te sientes? Yo sé que tú tienes desde hace mucho tiempo cantando, de chamaquito, o sea, porque es un muchacho, tiene 21 años y yo tengo tiempo ya viendo al Poeta. ¿Cómo te sientes con este grupo que te han nominado? Estoy súper contento, de verdad que sí. Súper, súper, súper contento. El género urbano se lo merecía. Teníamos muchísimo tiempo de trabajo y es la primera vez que nominan el género urbano en la categoría urbana. Hicieron un renglón exclusivamente para nosotros. Esto es algo histórico. Y me siento bien contento que Acroarte, René Brea, Roy y todos los muchachos, todos los cronistas de arte, tomaran en cuenta el trabajo de todos los oponentes del género urbano, especialmente el de POETACALLEJRO, el Poeta Callejero. LLA, ya. No todo. Oye, mira, oye algo. Me dijeron que ustedes, los nominados, van a estar en un... van a tener su propio espacio para hacer un parte del espectáculo. Parece que van a cantar algo, van a bailar. Háblame un poquito, porque todavía no se sabe mucho de eso. Todavía no se sabe mucho. Yo te voy a dar una primicia. Creo que vamos a tener el opening de Los Casandra. Bien. Entonces tenemos una participación especial cada uno. No puedo decir lo que vamos a hacer, pero los oponentes urbanos vamos a tener una participación súper especial. Yo creo que fue una muy buena iniciativa valorar y darle el espacio al talento joven. Y estoy bien contento con esa decisión. Tú sabes que Balaguer no se equivocó cuando decía que nosotros los jóvenes éramos el futuro. Aparte de eso, estamos sobresaliendo por encima de más de 10 millones de personas. Y ya era obvio que tenían que darnos la oportunidad de tomarnos en cuenta. Yo estoy muy contento con la Asociación de Cronistas de Arte por tomarnos otro en cuenta. Y creo y me atrevo a decir que este año el Casandra va a tener el rating más grande que ha tenido por vida. Porque mi vecina que no veía el Casandra tiene 13 años, lo va a ver. Porque ahí está Vaqueró, porque están Los Pepes, porque está Poeta Callejero. Y hay un público joven que se va a dar cita por primera vez y va a mirar el Casandra. O sea, jóvenes como nosotros tenemos 10 millones de views, 4 millones de views. Mira, esa canción que está sonando ahí tiene 3 meses que salió. Se llama Bonita Bonita y ya va casi por el millón de reproducciones en YouTube. Ya, eso es cierto. ¿Tú sabes cuánto da la diferente cervecería y la diferente marca para conseguir 1 millón de reproducciones? Y ya nosotros lo estamos haciendo sin diquera, sin dinero. Es muy bueno que premien, que hayan premiado y hayan nominado el género urbano. Me siento bien contento. Excelente. Mira, tú sabes que yo creo que tú cantes Bonita Bonita hoy para la gente de Chévere Nights. ¿Podemos hacerlo eso? Sí, claro, claro. ¿Lo hacemos ahora? No. Vamos a hacer algo. Vamos a seguir con Chévere Nights. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se tenía que nominar este renglón, señores, que es de los más populares que hay en nuestro país. El más popular. Lo es. Vámonos con más de Chévere Nights. Y, señor, usted no se mueva de ahí porque enseguida el Poeta Callejero va a estar cantando Bonita Bonita para todos ustedes. Felicidades, Poeta. Te lo merece, bro. Gracias. Chaito, pues. Dijeron que cumpliste año ayer, mi hermano. Oh, pero verdad. Pues vamos a hacerlo de nuevo entonces. Ahora sí, maestro. Chaito, pues.